si è scoppita. Pero tu cerebro que sí es humano.
teoría, deberías recordar algo. Ah, bueno, es que mi mente está un poco en blanco. De hecho, está totalmente en blanco. Ni siquiera sé mi propio nombre. Hay que ver el lado positivo. Tus lágrimas funcionan. Trabajo. ¿El doctor Ido lo hizo? Él me armó completa.
excepto mi núcleo. Ese es mío. Pues, lo hizo muy bien. ¿Y qué son esas cosas? ¿Los centuriones? ¿De qué planeta vienes, dime? Ido me encontró entre la chatarra. ¿Entre la chatarra? Pero entonces... Hola, Doc. Ya le conseguí los componentes que estaba buscando. Alita es nueva aquí. Sigue aprendiendo cosas del lugar. Me tengo que ir. Los traeré más tarde. Rearmaré un servomotor. Te veo después. Doctor, ¿quién es? Es Hugo. Es muy trabajador, pero... Alita, ya, vámonos. Sorpresa verla con el cuerpo de nuestra hija. Debiste haberlo destruido hace años. Es que no pude. Sí, ya sé. ¿Y le dijiste para quién armaste ese cuerpo? Nuestra hija falleció, Shiren. Ya déjala ir. Es obvio que no soy yo quien se está aferrando. Otra vez. Tengo un nuevo laboratorio.
Te dije que volvieras antes de que oscureciera. Pero no pasó nada. Se me fue el tiempo y ya. Sí. No confíes en nadie. La gente se hace cosas terribles en las calles. ¿Qué le pasó en el brazo? Ten, come esto. ¿Está bien? Necesitas alimento apropiado para el cerebro. Allá, esa vista. Oh,
fuera tan fuerte como tú, subiría en este momento hasta allá. No dejan que nadie suba. Es lo que te hacen creer. Solo hay que tener contactos. Casualmente yo los tengo. Oh. Hay que estar dispuesto a hacer lo necesario. Sea lo que sea. Lo chistoso es que ya conoces. Solo que lo olvidaste. ¿De qué hablas? El doctor te encontró en el depósito. Todas esas cosas se desechan de Salem. Así que debes venir de allá. Eso creo. Si me dijeras todo lo que has visto. Ojalá pudiera. Hago lo que puedo para recordar, pero sigo en blanco. Empiezo a creer que no era muy importante. Solo una niña insignificante desechada con la basura. Igual que los otros.
Volveré por ti. Por los dos. Nadie la ha utilizado desde antes de la caída.
Se conecta a una red. Alguien desde Salem lo controla. Hay vigilantes en los ojos de toda la ciudad. Es muy común. Creo que lo voy a retirar. Mientras lo reconstruyo. ¿Por qué pierdes el tiempo con esta chatarra inservible? Es algo personal. ¿Te gusta tu trabajo, Vector? Si te gusta tu posición y las muchas comodidades que te brinda, te sugiero que le hagas caso a la doctora Shirin. No, pa. Una disculpa. ¿Quién le hizo esto a Helwishka? Una niña cyborg. Aunque las zonas de impacto son evidencia de una fuerza poderosa. No logro entender cómo generó tanta fuerza con ese cuerpo tan pequeño. El poder de su cuerpo no fue lo que hizo esto. Fue su mente. Ella conoce las técnicas de pelea de Panzergunst. Reconstruyan a Helwishka y que él me la traiga muerta. ¿Entendido? Se fue. No se ha ido. Solo migró. Es una mujer lista, doctora. Decidida a triunfar a toda costa. Le voy a hacer una propuesta. Solo hasta que me complazca, le concederé el destino que desea. Salem. Tú me enviarás a Salem. Ahora estoy ahí. Estoy lista, haré lo que tú ordenes. Necesita servicio.
Básicamente dirige Morrowbone. Hacemos negocios con su equipo. Le vendo a él y a su restauradora. ¿Kieran? Rápido, tengo que volver a la pista. ¿Qué? ¿No eres el único con buenos contactos? Se sacudió y el cielo ardió. Pero en la mañana,
tren seguía ahí. Estamos cerca. Están naves de la batalla de Salem. Pensé que tal vez ver cosas de la guerra refrescaría tu... Diseñado para interactuar con este tipo de
Berserker, la más avanzada arma cyborg jamás creada. Y esa es la razón por la que nunca te uniré a este cuerpo. Ya entendí. Lo que cobra en su cara.
solamente las piernas y los brazos. Rodar tu cabeza en la calle. Tal vez así aprendas modales. ¿Podrías despeinarte? Thank you.
espesura de cada uno cae al inferior, hasta que todo termina aquí. Aquí es donde yo iría. Y aquí es donde vas a morir. Thank you.
nadie se atreverá a hacerte daño otra vez. Cierra los ojos. Ciérralos, Alita. ¿Esto también? Sí. ¿Ahora dónde estoy? Thank you.
conocido jamás. ¿Cuánto más necesitas para poder ir? 90K. ¿90? Eso puedo ganarlo en recompensas. Investigaré por quién ofrecen más dinero y lo voy a matar. Nunca te pediría que hicieras eso por mí. Haría lo que fuera por ti. Te daría todo lo que tengo. ¿Qué estás haciendo? Te daría mi corazón. Aquí está. Tiene un microreactor como fuente.
Sí, muy intenso. Lo siento. Tal vez haya otra forma. Vector quiere que entres a la segunda liga. ¿Qué? Si te vuelves estrella de Motorball y ganas mucho dinero, iremos a Salem juntos. No sé de qué hablas, no puedo ser una jugadora profesional. Ali, podría ser una campeona. Si ganas en las pruebas, van a quererte en su equipo muchos reclutadores. Podríamos lograrlo. Pero solo si tú me entrenas. Si eso tengo que hacer. Tienes que hacerlo. ¿Vas a matarla? No. Mucho peor. Pero no hay recompensa por mí.
encuentras, hay una recompensa por ellos. Y los demás son guerreros cazadores. ¡No puedo creerlo! ¡Increíble! ¡Jamás
contigo. ¿Es cierto? Ali, no lo entiendes. Jamás he matado a nadie. Solo robábamos componentes. Los paralizábamos y tomábamos las partes, es todo. Necesitaba el dinero para Salem. Apártate y déjame hacer mi trabajo. Si lo vuelves a tocar, te voy a matar a golpes. Interponerse entre un guerrero cazador y su presa es una violación de la ley de fábrica y el código de los cazadores. ¡Es mío! Sí, mátalo entonces. Hazlo, guerrera cazadora. Hoy te convertirás en una de nosotros. El amor y la piedad no existen en el código de los cazadores. Te la voy a poner más fácil. Daría mi vida si pudiera.
exige partes corporales para sus experimentos. Especialmente el cerebro de las personas que admira. Y esa es la única forma de que alguien llegue a Salem. ¿Por qué tardaste tanto? Sabía que no esperarías a que tu destino te encontrara, Pulgar. Levántate. ¿Dónde está? Está tratando de subir.
Tienes que escucharme, ¿ok? Ya había estado aquí, Hugo. Es justo donde Nova te quiere. Te está usando para llegar a mí. ¡Rápido, hay que regresar a la ciudad! Pertenecemos arriba, Alita. No pertenecemos a ninguna parte. Solo el uno al otro.